aquelas medidas de confinamento se vão relaxando de maneira pausada em toda a Espanha. Francisco Rivera y Lourdes Montes reentendo la oportunidade de levar a cabo una de las actividades que mais le gusca, además acompanhados de su hijo Curro, que já está de lo mais grande. La família, com la ausência de su hija mayor Carmen, se ha ido a montar a caballo y é o pequeno de la casa, incluso se ha subido a uno de estos nobles animales em companhia de su padre, mientras su madre corría por la zona haciendo ejercicio. Uma maneira de lo mais original y divertida de manter-se activos y disfrutar de la naturaleza juntos. Em Ola, Lourdes Montes nos recebe em sua casa de Ronda y se prepara para la feria de septiembre. Gaze, clique aqui o ENL a imagem para ver toda a galeria de fotos. Lourdes y Fran hem compartido em los últimos dias algumas imagens de este plente divertido y rural que hem etudia em várias ocasiões y que acerca su pequeno a la vida del campo y de los animales para que curro cresca como lo riso su padre. La vida em El Campo is la vida mejor, escribe la desenadora junto a una de las imágenes que ha compartido de su hijo entre las plantas y mirando fijamente a un caballo, é o hombre que susurraba a los caballos. Assim é um homenagem à la película dirigida por Robert Redford y protagonizada por este, em la que o Hector interpretaba um entrenador y adiestrador de caballos que is contratado para curar a uno de elos después de um trágico acidente. Lourdes Montes recuerda a su padre, 25 anos de há, que de coças nos hemos quedado sin vivir juntos. Curro sigue así las tradiciones que tem importante san la vida de su padre, tem unido al toro y los caballos. Durante o confinamento, Francisco Rivera assegura que echar de menos a su caballo sensei, com el que publicaba una preciosa fotografía. É por isso que agora, que las medidas se hem relajado, aprovecham para passar o melhor tempo possível volvendo a reconectar com estos animales. Hace alguns dias, Lourdes compartilhou uma imagem de seus dos hijos Carmen y Curro com la que contaba que se habían ido de excursão por el campo. Então, esses alguns destacaban uma vez mais los parecidos del pequeno, pese a no apreciar-se em essa fotografia sus ojos que recuerdan a su tio Caetano Rivera y a su abuelo Paquiri, a un que siendo também muy similares a los de su tia Sibi Montes, hermana de Lourdes. La desenadora de Arracena la do em alguma ocasião que su hijo se parece muito a su hermano, a quien conocimos el día de su boda com Francisco Rivera, de a que fue su padrino. Eva González também lo cria si, cada dia mais parecido a tu hermano. Idênticos, le dijo a su cunada em una foto del pequeno, a menudo tanto la desenadora como Francisco Rivera presumem de curro y de su primogenita, Carmen, cuyos parecidos também hem sido puestos a debate, se parece a Fran, pero la boca es mía, confesó la mujer del torero quando la presentaron en la revista Hola.